viva Colombia, viva la libertad, viva la seguridad democrática, que viva la libertad, Dios mío bendito, gracias, muy amables. Libertad es una palabra que por estos días tiene eco en el mundo. Colombia y Chinchina Caldas, la tierra natal del sargento del Ejército Nacional José Ricardo Marulanda Valencia, que luego de ser rescatado del secuestro y después de 10 años y 4 meses de estar en las montañas de Colombia, pudo ver no solo su pueblo, sino a todos sus habitantes exclamando su nombre, que hoy por hoy es sinónimo de paz y libertad en un pueblo llamado Chinchiná, su pueblo, el que lleva en el corazón. Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy. Este hombre que vivió en carne propia el flagelo del secuestro, a diferencia de lo que pensarían muchos, continuará cumpliendo su labor de soldado de Colombia. Yo a mi país lo quiero, lo amo y espero continuar en él. Con la institución, yo he tomado una decisión desde que ingresé al ejército. Soldado un día, soldado toda la vida. Con serenidad y seguridad, cualidades de este hombre curtido por la guerra, narró bajo el intenso sol del mediodía chinchinense cómo fueron sus últimos minutos de cautiverio y sus primeros en libertad. 8 días antes nos informaron que venía a haber una comisión internacional a verificar el estado de los prisioneros de guerra. Inicialmente llegó la comisión, llegaron unos helicópteros, nos embarcaron en los helicópteros. Entonces se produjo una reducción de 12 elementos de integrantes de la FARC que iban dentro del helicóptero. Y nos dijeron, ustedes están en libertad, somos el ejército de Colombia. Y así ocurrió nuestra libertad. Libertad que tiene hoy por hoy al sargento como un héroe de la patria, recorriendo el país dando su testimonio de vida y recibiendo condecoraciones que solo son otorgadas a los más altos dignatarios, como la impuesta por el gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, quien posteriormente y en medio de los actos protocolarios, al igual que la primera dama, cruzaron palabras con el sargento Marulanda. ¿De qué hablarían? Cosas interesantes de cómo fue su vida durante 10 años en la selva, porque me lo decía, nunca nos dejaron ver la civilización. Estuvimos internados en la selva por más de 10 años. Nunca tuvimos la posibilidad de tomarnos una buena taza de café como la estoy tomando ahora. Hablando de con quién estuvo, cómo era su día cotidiano. Un mensaje de esperanza, de mucho amor, que los estamos esperando todos los colombianos con los brazos abiertos, que ojalá muy pronto puedan regresar a sus casas y a sus familias. La lucha no termina y son aún muchos los hombres y mujeres que continúan privados de la libertad. Por esta razón, el sargento Marulanda les envía un mensaje de fe y esperanza para aquellos que aún están bajo el yugo de los grupos al margen de la ley. Cuenten con Dios y tengan paciencia, que llegará y pronto estaremos compartiendo aquí en libertad. Entonces, un saludo cariñoso para todos ellos y que Dios los bendiga. Satisfacción y mucha esperanza fue lo que dejó el regreso del sargento Marulanda a su tierra natal. Desde Chinchiná, soy Paulo Tamayo para Caldas, nuestra mejor empresa. Quiero...